Muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una breve historia de cómo surge el Colegio San Martín. El señor Francisco Flores trabajaba en el Colegio San Martín de Avellaneda, fundado por su padre en 1909, escuela privada de pupilos. Allí se contacta con un alumno que era de GAN y Francisco Flores decide conocer Salto. Aquí, para estudiar secundaria, debían viajar a Pergamino, Luján o a Buenos Aires. Entonces, conversando con su padre, decide instalarse en Salto e iniciar un primer año nacional y adosar una buena primaria con doble turno a una cantidad de alumnos para hacer el sexto grado. Y para hacerlo, se conectó con el señor Lapadú, al que le alquiló la casa. Luego de habilitar las aulas con lo necesario, abre sus puertas el 6 de marzo de 1939, con casi 100 alumnos en la primaria y el primer año nacional con los que se pudo reunir. Transcurrió el tiempo. Hubo momentos difíciles para la subsistencia de la escuela, ya que los pupilos eran del campo y en tiempos de guerra mundial se vieron afectados en sus ingresos. Entonces hubo que reforzar con alumnos pupilos venidos de otros lugares del país. Cuando se llegó a cuarto año, hubo que hacer una gran inversión para los gabinetes de física y química y profesores especializados de Buenos Aires para que el Ministerio de Educación lo autorizara. Tiempo después se incorpora en el normal con las alumnas que se habían ido a escuelas religiosas de Chacabuco, Arrecifes y Pergamino. A través de diversas gestiones, a la enseñanza comercial, que era de academia, se le incorpora el perito mercantil. En el año 1961, en el que, según las palabras del maestro Flores, el San Martín se había puesto los pantalones largos, ya era el momento de nacionalizar el colegio. En noviembre de 1961, el Colegio San Martín nació como la Escuela Normal Nacional Mixta de Salto. Bueno, este es un breve relato de la cantidad de años que funcionó aquí, en este lugar, el Colegio San Martín, y que posibilitó que muchos de nosotros pudiéramos seguir estudios secundarios y aún universitarios algunos. La dirección y la Asociación de Amigos del Museo Rincón de Historia de Salto, por iniciativa de la señora Teresa Superno y el señor Enrique Scagnetti, ponen en valor este sitio, considerándolo un hito histórico para nuestra ciudad. La placa que vamos a descubrir fue realizada y cedida gentilmente por la señora Andrea Olives. Esta placa, cuando mi promoción cumplió 50 años, la pusimos nosotros. ¿Eh? Bueno, esta placa dice, aquí es donde estaba aquella inolvidable casona tan presente en la historia y cultura de nuestra ciudad, en ofrenda eterna, Museo Rincón de Historia de Salto. Yo realmente, como última promoción de este edificio, porque cuando yo me recibí de bachiller, en noviembre nacionalizaron la escuela y nosotros nos recibíamos a fines de noviembre. Tal es así que no tuvimos fiesta del egresado, sino simplemente una reunión que nos hizo el señor Flores, tan cálido él, tan dedicado a sus alumnos y a su escuela, para que lo recordáramos por siempre. Y seguramente que lo recordaremos por siempre.
Pero lo que yo quería, esto no lo pensaba decir, pero bueno, lo que yo realmente quería era agradecer al museo, agradecer a Teresa y agradecer a Pichón, porque muchas cosas se olvidan en los pueblos, pero la parte, por favor, no nos olvidemos. Los pueblos y las ciudades existen porque existieron antes hombres y mujeres que estuvieron al frente de la primera casa, de la primera confitería, de la primera zapatería, de los primeros negocios. Si no, no existiríamos. Y todo es tan fácil de olvidar. Y hoy que nuestros chicos tienen una memoria corta, muy corta, por favor, insistamos con estas cosas, porque son los que verdaderamente dan valor a nuestro pueblo. Muchas gracias.